Después de nuestro recorrido por tierras caldenses, en el caluroso Pueblo Nuevo y en Florencia, nosotros volvemos al páramo de Sonsón para seguir llevando hasta ustedes los más lindos paisajes. Estuvimos en Manzanares Arriba, en un sector conocido como La Bodega, un espacio de encuentro, un espacio de llegada, pero también de paso para muchos turistas, caminantes y senderistas que gustan de estas tierras para poder hacer sus avistamientos de aves, pero también el reconocimiento de esos bellos caudales de ríos y esos senderos hermosos que además tienen historias prehispánicas. Nosotros nos dimos a la tarea de conocer este espacio, su historia, las personas que allí habitan, por qué es tan importante para la comunidad, por qué presta un servicio no solo a los habitantes de Manzanares, sino de las veredas aledañas. Conozcamos un poco más sobre este espacio. Yo les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Lugares. Seguimos andando en Chiva, en escalera, en línea, como lo llama usted en su casa. Nosotros sabemos que este armatoste llega a todas partes y por supuesto Manzanares iba a tener el mismo transporte. Ustedes pueden llegar en aproximadamente una hora hasta el espacio donde nosotros estuvimos de visita. Un pasaje aproximado de 7,000 pesos según el lugar donde te bajes, porque Manzanares Arriba tiene otros Manzanares, está Manzanares Centro y Manzanares Abajo, historias y lugares que tenemos que recorrer juntos y por supuesto, como siempre, les tengo la crónica de viaje. Igual que muchas de las escaleras que viajan hacia la ruralidad, la de Manzanares cuadra en las galerías. Sale a las 6 de la mañana y a la 1 de la tarde en semana, con regreso desde la vereda a las 3 de la tarde. El viernes y el sábado sale igualmente a las 6 y a las 11, regresando a las 3 de la tarde. Usted puede también llegar a la entrada de Manzanares tomando cualquier transporte que vaya por la vía hacia Medellín. Se baja en las partidas a mano derecha en una caseta azul y coge camino a pie, pues es una muy buena opción para poder disfrutar del paisaje. Los carros y las motos también entran si quieres ir en tu transporte propio. La carretera está buena. Encontrarás otras partidas donde se dividen los manzanares. Pero para llegar a Manzanares Arriba, donde nosotros nos fuimos de paseo, debes voltear a mano derecha nuevamente. Es muy fácil, la gente también te ayuda a llegar. La escalera presta un servicio indispensable y el sábado, que fue nuestra visita, la carga y la descarga de mercados, cosechas, abonos y todo lo que te puedas imaginar, es muy movido.
hombre, yo he hecho el dicho, que hay que cerrar dos baños. Los personajes que les voy a presentar a continuación tienen casi 20 años de estar acá. Ellos se han encargado de atender la bodega, de recibir la gente, los turistas, las personas que vienen de las veredas, a guardar esos moños, a guardar esos mercados. Yo los entrevisté, hablé con ellos, me contaron la historia de ese espacio, un poco de la historia de ellos, cuál es el encanto de la bodega. Veamos un poco más sobre la historia de este lugar. Soy de la Unión Antioquia. Tengo 18 hermanos. 18 bastantes. ¿Y hace cuánto estás por acá en Sonsón? ¿Cómo resultaste por acá en Manzanares? Pues el de un esposo mío le gustaba mucho como venir por aquí a trabajar, que porque él sembraba frijolito y muchas variedades. Y entonces nos vinimos y yo ya quedé viva por aquí, ya me quedé por acá. Ah, bueno, usted está desde ese tiempo por acá. Yo hace, en abril ajustamos 23 años, yo con el hijo mío pues ya tiene hogar aparte. En esta casa llevamos 18 años. Pues últimamente ha estado más mejor que antes. En un tiempo aquí recién venidos a casa no funcionaba tanto porque la bodega era allá al frente, en esa casa del frente. Entonces ya como se dañó el pasadero allí en la quebrada, ya la gente pidió posada acá y ya les abrimos acá. Eso hace, ¿qué? 18 años. En una borrasca de mayo se fue ese puente allí, ya la escalera no podía pasar para allá, para el otro lado. Entonces ya la gente se quedó acá. Soy del Carmen de Oral. Llegué aquí hace 20 años. Y aquí estamos, digamos, sirviéndole a la comunidad. Porque esto acá es bodega, donde llega la gente del Murringo, que es una vereda, que está por ahí distante a 2 horas o 3 de acá de la cabecera municipal. Bueno, entonces aquí se le colabora a toda la gente. Y mientras van al pueblo a mercar, usted puede evidenciar todas las monturas en falmas que hay al frente, la mulada que hay en el potrero. Mirar la bodega, la cantidad de mercados que llegan. No, pues la gente para venir acá se demoran de 2 horas y media a 3. Con las carguitas y la gente a pie. Mucha gente también sale a pie. Y eso le va muy mal a uno por allá para salir a pie. Ese camino es muy largo. Siempre hay que hacer mucho esfuerzo para subir, para venir hasta acá. Y sí, en la piscina distinguimos que hay toda la gente por el nombre, quiénes son. ¿Y toda la comunidad se conoce? Ah, sí, casi toda la que vive por allá, para ese cañón de Río Verde. Y por acá, pues también distingo bastantes personas. Esta es bodega, quizás los 20 años. Quizás los 20 años. La casa puede tener alrededor de 200 años porque es una casa antigua. Una casa prácticamente es patrimonio cultural, que usted sabe, todas las casas así de tapia, viejas. Esta casa aquí, dos generaciones prácticamente se le pone, porque es una casa antigua que usted mismo ve. No, acá entra mucha gente que van como de paseo, a conocer a Río Verde, turismo, gente que trabajan por acá en la misma región. Acá llega mucha gente. Los padres que van para Murringo a las celebraciones de las misiones o romerías también entran acá. Y entonces así. De todas maneras, pues uno distingue muchas personas ya. En realidad, un punto que tiene carretera, tiene todo lo que son servicios como energía, todo,
la gente le llama mucho la atención. Llega mucho turista de los que van para el Morro La Vieja, desde por aquí tienen punto de salida al Morro La Vieja también. Esto es algo muy llamativo. Así, aquí sí hubo un cambio muy bueno, porque eso ya no se ven grupos armados por ahí. A pesar de todo, pues de esos grupos armados que hubieron por aquí muchos días, nos quedamos. Aquí pues nos tocó darle posada para allá a esos soldados que dormían por aquí dentro de la casa, para allá afuera. Y pues venían los grupos, los otros grupos, también a pedirle a uno como comida. Pues si uno no sabe cuál de todos le puede hacer el daño a uno. Porque uno se sabe que a uno le colabora al que llegue. Al ver un negocio aquí, le toca colaborarle al que llegue. Sea bueno o sea malo. Ha cambiado mucho porque después de la violencia ya empezó toda la tranquilidad, la gente a regresar a las fincas, a las casitas. Había mucha casa deshabitada por ese mismo motivo. Y ya uno ya ve que todo el mundo anda como tranquilo, entran gente que va para Río Verde, el turismo, se vienen caminatas hasta de 15, 20 personas desde el municipio de San Pacho, por todo el cañón arriba, hacen tres jornadas, tres estaciones. No, ellos se van encantados, aquí almuerzan, porque llaman con tiempo de que les prepare un almuerzo, tantos almuerzos, entonces aquí se les prepara. Aquí almuerzan, aquí llega el transporte por ellos, los baja a la central, digamos, a Tasajo, y ahí los embarca el bus para Medellín. Pues uno suda arrocito, ensalada, trucha, taitas de maduro y huevo. Si les gusta, pues huevo, juguito. Si les desea, pues el huevo, se les frita huevito. Cargadito el almuercito. Yo me amaño acá. Y mucha gente me dice que es que usted todavía está aquí. Ya, yo qué afán. Que yo sí te decía lo contrario. Si uno, yo me parece bueno. Es tranquilo. A pesar de hacer frío aquí, yo no me aburro. Pues por acá la gente. Esto es una tierra muy productiva. Es tierra fría, pero muy productiva. Por acá sale todo tipo de legumbres. Digamos, empecemos con el tomate de árbol, la papa, el frijol, la alveja, el maíz, cultivos de lulo, flores, en cuestión de flores pues también, muchas zanahorias, salen muchos tipos de cultivos, muchos, repollo, de todo. Bastante. Todo lo que sea de tierra fría, más que todo mucha legumbre. Y ahora el cuento del aguacate también hasta cierta parte, por depende del clima, porque la parte demasiado fría como que no es muy ventajosa para el cultivo de aguacate. Entonces llega hasta cierto punto, pero mucho cultivo. Este lugar acá colinda con prácticamente con los Río Verdes y ya San Francisco. Sí, prácticamente. Que todos los que no conozcan a Manzanares arriba quedan invitados. Para que vengan acá a visitar a Buenos Aires. Pues al menos a que conozcan. Aquí se atienden con el fresquito. Llegamos al final de otro capítulo de Lugares y quiero agradecerles a las personas que se conectan cada 8 días con este contenido. Gracias por sus comentarios,
Gracias por sus sugerencias. Espero poder llevar hasta sus hogares las mejores aventuras de estos recorridos. Si usted, televidente, de pronto se ha perdido alguna de esas aventuras, lo invito a que nos siga en Lugares Sonsón TV en YouTube para que no se pierda los recorridos pasados. En Facebook e Instagram también tenemos contenido para ti, fotografías y videos cortos de nuestros anteriores recorridos. Y en Relief, como Luisa, periodista nativa, para que conozcan los mapas y las rutas de llegada a esos lugares tan mágicos. Son 20 capítulos ya que llevamos grabados y emitidos. Y por supuesto, invitarlos a que sigan conectándose para que sigamos viviendo estas aventuras por Sonsón y sus alrededores. Agradezco a las personas de Manzanares que nos recibieron, que nos brindaron un espacio, un tintico, una guapanelita. También a Madeleine, mi amiga, que me acompañó en este recorrido, y a los amigos y amigas que hicimos durante la caminata de regreso. Yo me despido, esperando que se conecten nuevamente ustedes dentro de 8 días. ¡Chao, chao! Que se la tire. ¿Dónde está esa piedra? A ver. Por allá salió el malacaroso alegón, ya. Venga, niño, venga.